pasta. Somebody once told me the world is gonna roll me fast. I ain't the sharpest tool in the shed. I was looking kind of dumb with a finger and a thumb in the shape of on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're an all-star. You're an all-star. Only shooting stars. Ok, 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 ok. Parezco señor pelo, pero de todas formas tengo que decir ok. Pero bueno, bueno. ¡Ay, no mames! Es demasiado para mí. Bueno, como ya sabrán por el título del video, esto es Star Crushed y Face the Music juntos. Pero bueno, ya voy a analizar rápidamente cada capítulo para ya dar una pequeña análisis para que entiendan lo que ha pasado. Bueno, primero, cuando me he levantado, pues he visto que el episodio primero que salió fue Star Crushed. Eso creo. Pero bueno, luego de eso, pues me di cuenta que ya salió el episodio 34 y justo estaba grabando el capítulo 35, mejor dicho, el final de temporada. Y bueno, yo estaba en plan, ok, final de temporada, cabrón, pero bueno, no. Bueno. Voy a empezarle a analizar rápido. Primero con Face the Music. Bueno, Face the Music comienza de una forma muy rara, en plan con la cantando la canción que a Moon le dedicaron el día de la canción. Una canción que ve a una Moon muy kawaii y toda esa cosa. Bueno, pues Star se queja de eso diciendo de que Moon no es así y que ella no quiere participar de esto, ya que no le gusta que las princesas sean vistas así como perfectitas y toda esa cosa. Ok, el punto es que Star decide no participar y no quiere, así que aunque Moon le manda uno de sus mejores cantantes o algo así de Muni, bueno, pues Star lo trata de evitar y se va a ir a unas compras con su amiga, ¿cómo se llama? Bueno, la loca que estaba enamorada de Marco, ya me acordé, Yana. Bueno, pues se va con Yana y todo bien chido y deja ahí abandonado al pobrecito. Me da pena, güey, ese pobrecito. Entonces ya en la noche regresa y el men sigue ahí y Star pues está todo en plan, ay, pensé que ya te había sido. Bueno, en otros casos también vimos en la parte de la historia, ya que Moon se va a ver dónde está el libro de Glossary, pensando que estaría en la casa de Ludo. Bueno, no sé para qué habrá ido a la casa de Ludo realmente, pero para algo fue. Entonces luego va a investigar, no sé quién será ese ave, pero algo hermano de Ludo por ahí, algo, un familiar de Ludo también debe ser, y lo lleva pues a ver lo que está haciendo Glossary, mejor dicho Ludo, con todo eso, así que ella decide atacar el reino de Ludo. Para recuperar el libro de paso. Así que ella va directo al castillo para alistarse, pero se olvida que es el día de la música. Por mientras que, ¿cómo se llama? En la tierra, Star ha tenido demasiados problemas con el cantante, ya que ella quiere escribir una canción así toda pinche de que demuestre todo lo que es ella realmente. Y bien pinche caprichosa, Star. ¿Por qué no simplemente escribes una canción y ya? ¿Qué pedo te va a importar? ¿Por qué tuviste que hacer esto? Y bueno, después de tantas complicaciones, por fin esos dos se ponen de acuerdo. Y todo bien, Marco está ahí con un vestido de príncipe, todo bien chido. Y empieza la canción, me parece que el día de la canción es muy importante y Star es un pinche famosa. Y la canción empieza bien, pues empieza tranquilito, hasta que de repente se pone todo un desmadre, un rock bien épico. Y empieza la canción todo bien pinche normal, no mames. Y bueno, pues Star toda una pinche normal, pensando que todo va a ir bien, hasta que de repente, no sé si fue idea de Star o del cantante, pero eso ya se lo dejo a su descripción, a su opinión propia. Y bueno, pues empieza la canción y empieza a narrar lo acontecido en el episodio de Bon Bon, de que Glossary, se robó a Glossary y que sus padres de Muni, o sea Moon, y su papá, no conozco su nombre muy bien, bueno, pues lo estaban ocultando y eso al enterarse el reino se empieza a encabronar un poco. Y también para cagarlo todavía aún más, o sea, ya era suficiente con eso, güey. O sea, deja mal a la familia de Star, deja mal a Star. Uy, pero el único que lo iba a apoyar era Marco, ¿cierto? No, Marco, no cabrón. Y empieza la parte más cagona que a mí me quedé en plan como... pero bueno. Ya, entonces se ve como aparece una marioneta de Marco y Star y
dice que Star está enamorada de Marco, cabrón. Y supuestamente esa canción era sobre cómo era Star en verdad. O sea, más pendejo no podría ser. Entonces después de eso, pues la gente se empieza a encabronar, le tira maíz, le tira torta, le tira toda la mercancía nazi. Y bueno, pues parecía más como si hubieran desvelado la corrupción de un país, no mames. Pero bueno. Entonces, la comisión, como yo la llamo, o la mancha de luna, de Moon mejor dicho, bueno, pues se molesta con Moon, ya que no sabían de eso de Glossary y todo ese pedo. Entonces, ¿cómo se llama? Star también quiere arreglar las cosas con Moon y toda esa cosa, explicándole qué pedo ha pasado aquí, eso no se tenía que saber. Y Marco también, está sorprendido, está en plan como... ¡Esto no, güey! Entonces... Star decide escaparse y pues volver a la Tierra, supongo, porque el siguiente capítulo donde continúa todo esto. Bueno, luego de haber pasado todo eso, pues Marco se queda pensativo, supongo, y vuelven a la Tierra lo más normal. Ahí no se sabe mucho lo que ha sucedido. Entonces, Star, bueno, no sé si pasa después, porque creo que sí, es después del capítulo. No sé, no pasa ni un día, no pasa nada, sino de frente van a la fiesta. No estoy muy seguro de eso ya que sigue siendo de noche ahí, pero bueno, ya el capítulo 35. Ya, no, yo Friends no era. Prefiero a Star Crushed. Pero bueno. El episodio comienza con que Marco ha inaugurado una fiesta por fin de año. Para quien no lo sepa, si fin de año ahí creo que comienza por esta semana. Pero bueno, entonces Marco está normal, así todo bien chido, pero sigue pensando en lo que ocurrió en el episodio de la canción, como yo le voy a llamar por ahora. No me quiere hacer tanto por la palabra Face the Music, pero bueno. Y le cuento un poco de eso a Jackie, como yo, de verdad me olvido mucho de los nombres de vez en cuando estoy nervioso. Y bueno, Star también actúa medio extraño con Marco, ya que, o sea, si supuestamente, ay, todo está pinche destruido, o sea, ya no pueden hacer su amistad normal y Star quiere recuperar a su Marco, quiere ver a su Marco amistoso, como todo era, como todo, bien, bien chido, ¿no? Pero bueno, Marco está con Jackie, así que Star, respeta, no mames. Pero bueno, entonces Star llama a sus amigas, a Yana, a todos sus manchas, a Ponyhead y a todos. Entonces, Star le empieza a contar lo sucedido en el episodio de Face the Music. Y pues, ella le sugieren que salga de la fiesta de Marco y se vaya a la fiesta de los chicos malos. No sé, bueno, eso me supongo que lo habrá sugerido Yana, porque dudo mucho que las habitantes de otro mundo sepan de eso. Y bueno, pues... va a esa fiesta y se encuentra con Oscar y los demás. Dejando de lado todo eso, pues Moon decide recuperar el libro porque ya se da cuenta, ya la cagaste, Moon, anda, recupera antes que el pueblo se enoje más. Así que van al castillo de Ludo y bueno, pues se cargan a las ratas, se cargan a los súbditos, se cargan a todos. Y bueno, pues logran capturar a Ludo y a la varita. Pero cuando Hekapu y los demás fueron a buscar el libro, se encontraron con uno falso. Y creo que solo simplemente fue para dar tiempo para que Ludo no, sino Toffee diera su plan maestro, eliminando todo el poder de Moon y se regeneró y se juntó con el brazo de Ludo. Y encima la parte de la varita se pegó en la mano, o sea, tiene un poder increíble porque ahora... no solo el poder está en la varita, sino en él. Él es el poder, supongo, porque está conectado a él. Bueno, entonces Hekapu, los demás empiezan a pelear contra él y empiezan a caer uno al uno. Padre Tiempo también muere primero. Me supongo que habrá muerto. Lo van a revivir, supongo, por la cabra. Y la cabra empieza a revivir uno por uno y se va cansando. Y hasta que la última pizca de fuerza que tiene lo usa para revivir a Moon. Moon en ese momento se convierte en su modo mi libertad, como lo voy a llamar. Y trata de hacerle algo a Ludo, pero solo logra retrasarlo unos tiempos para llevarse a todos sus amigos a la dimensión de Star y tratar de ayudarlos y revivirlos. Por mientras, de nuevo en la Tierra, pues Star está hablando con Oscar y bueno, pues Oscar le cuenta sus cosas de que dejó la escuela por la música y todo eso bien chido. Y se logra conectar o algo así, pero realmente, díganme ustedes, ¿a quién le importa el Oscar por Star? Oh, ¿de verdad a alguien le importa? Porque a mí no. Bueno, entonces... chuta, que siempre me desconcentro cuando hablo de estas cosas. Entonces viene la policía y pues empiezan a... en plan, bajen de ahí, cabrones. Y yo le dicen, no me jodas. Y bueno, pues en plan que se bajan y Star vuelve a la fiesta de Marco. Y pues intenta hablar con Marco. Y Marco así directamente le dice, wey, tú estás enamorada de mí, estoy bien rico, no mames. Y él dice, prefiero no responder a eso porque si no creo que le voy a cagar. Así que simplemente quiero una amistad muy buena de este verano y toda esa mamada. Y le dice, ah, ya, ok, ¿por qué no? Entonces todo sigue normal y Marco se va con Jackie y todo bien chido.
Entonces luego de eso está su consolidación y se encuentra con su madre otra vez. Luego de que la había chingado, ¿no? Pero bueno, entonces Moon le dice que tiene que volver rápidamente a Muni por temas de que Ludo, bueno, mejor dicho, Ludo y Toffy ahorita que son la misma cosa. Pero bueno, ha revivido y ahora está más potente que nunca. Y bueno, pues Star dice que, ok, ya me di cuenta de la situación, creo que ya está, ya nada puede estar más cagado, así que a esa hora o nunca. O sea, le pide 2 minutos y se va al primer piso y frente a todos sus amigos le dice, ok, Marco, mira, me gustas, bueno, escuché Crushet, así que Crushet, bueno. Ya, y eso es lo que entendí y Marco se queda en plan, ¿por qué? Pero bueno. Entonces, al final Star también paso le dice que ya que se va a ir a Muni y quizás ya nunca vuelva. Y se pone a lloriquear y se va. Marco la persigue, pero al volver se ve que todo el cuarto de Star que había creado ella con su magia se desaparece y solo queda un cuartito. Y fin, este fue el final de temporada más raro que he visto. No es tan malo ni tan bueno, pero es que me deja con ganas de ver más. El inicio de temporada de la tercera temporada va a ser muy grande ahorita que lo pienso. Pero, o sea, nos han dejado con esa intriga. Aún faltan varias cosas. Como sabemos, está... Hay varias cosas aún sin resolver, de verdad. Y ahora se han abierto más temas y los malos parece que están ganando. Hay una gran trama en esta versus la fuerza del mal. Y yo le doy a Nefi un 10 de 10 y a todo su equipo de historia. Oh, por Dios, esto estuvo hermoso. Pero bueno, ya sin más que decir para dejar de alargar tanto el video. Muchas gracias por ver este pequeño análisis expresivo y todo ese pedo. Pero bueno, ya nos vemos hasta un próximo capítulo de StarCraft.